Ajá. Él nuevamente, digamos, como que reflota su idea de detectivesca, de ver qué es lo que pasa, si tiene alguna conexión con lo que les había pasado a él. Te digo que Efectivamente. te atrapa, ¿no? Te atrapa muchísimo. Además, Tutkett, todo el material que tiene, sabemos que es una editorial de escritores muy, muy bueno. Perfecto, muy bien. Después voy a buscar uno, busqué uno de adolescentes, A ver. se llama Érase una vez un corazón roto. Ahí está. Muy Bueno, bien. bien, bien para adolescente, porque es realmente, la escritora dice, ¿hasta dónde serías capaz de llegar para tener un final feliz? Y habla de una chica que está enamorada de un muchacho, por supuesto, y se entera de que el que ella quiere se va a casar. Entonces le manda una carta al príncipe de corazones, que es algo mítico, mágico, Sí. donde le pide que suspenda la boda, o que, la, digamos, que no se haga la boda. A cambio, ella le va a dar a él lo que quiera. Ah, Y él bueno. le pide, sí, ¿viste? Él le pide tres besos. Pero ¿qué es lo que pasaba? El príncipe de corazones tiene el corazón muerto. Dejó de latir, dice que solamente va a volver a latir con el beso de una mujer que él ame. O que, bueno, ella le da un beso y se da cuenta que él quiere más. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a averiguar, él ya ha besado un montón de mujeres y ha dejado un rastro de cadáveres. Ay, 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 che. Bueno. Mezclaslo, viste, bueno, bien la literatura de adolescente. Para adolescentes, sí, exactamente. Bueno, pero no tiene nada de malo, tiene lo No, por mágico, supuesto que el no. mundo mágico que le gusta. Bueno, después otra novela hermosísima A de ver. Chuf, se llama La vida que nos separa. Me encantó porque está ambientada en España y abarca desde el final del franquismo hasta que llega la democracia. Perfecto. Está protagonizada, tenés una mujer que realmente tiene que tomar la rienda de su vida porque el marido es un desastre para evitar la Ay, ruina. ay, ay. Bueno. Pero acordate lo que era el final de la época del franquismo. La mujer no podía trabajar, no Exacto. podía tener cuenta en el banco si no le daba permiso el padre o le daba permiso el marido. Efectivamente. Totalmente sometida, ¿no es cierto? Pero ella recibió una educación tradicional como tantas chicas, pero se casa. O sea, ella no está enamorada del marido. La casan, porque así era, ¿viste? Lo arreglaban. Sí. Ella estaba enamorada de otro, pero el otro era separado y tenía un hijo. Y te Perfecto. imaginas que para la sociedad eso no podía ser. Entonces la casan con otro que era un desastre. Ay, Que ay, ay. también es así, que se ven obligados a irse de España a México para salvarse, que no lo maten a él. Bueno, Ajá. es una novela histórica, ¿no es cierto?, que nos va a Sí. retratar los años 60 y 70 en España. Sí, Franco muere en el 75, o sea que es la transición entre los 70 y los 80, digamos, ¿no es cierto? Sí, por eso, ¿viste cómo el país? Bueno, esta mujer inolvidable, que la podemos tomar a cualquier mujer española de esa época, pero el país entero vivía eso. El sometimiento, lo que se resolvía la sociedad, digamos, la familia tradicional, se hacía lo que decía el padre, y si Exactamente. no, lo que decía el marido, no había otra posibilidad. Efectivamente. Y Después va a después cambiar eso, ¿no? ya cambió, ¿eh? Sí, ha cambiado mucho, por supuesto. Cambió mucho. Y el último, aparte, digamos, aparte de lo que era argentino, ¿Sí? elegí un thriller psicológico. Ajá. Pero es terror, es terror. A ver. Fíjate que se llama Huésped de una noche. El terror siempre puede volver. Por Sí. supuesto que es novela negra, te das cuenta con la autora Heather Wood-Kaufman. O sea, es No la conozco. atrapante, adictiva, es terrible, pero es una maravilla, porque habla de una Ajá. mujer que es escritora Sí. y se pelea con el hijo. Y entonces, para terminar el libro que está haciendo, se va a una campaña, a una cabaña solitaria acompañada del perro. Ajá. Pero esa noche hay una tormenta muy grande y se queda sin electricidad y poca leña para calentarse, Ah, digamos. bueno. Y entonces, el perro quiere salir, yo te cuento muy breve, quiere salir, lo deja salir, el perro no vuelve, no vuelve. Y caía un agua, nieve, nieve. Entonces lo sale a buscar y lo encuentra al lado de la ruta con un chico muerto de frío, casi muerto. O sea, porque, sí, por esto te digo. Entonces se acuerda que muchos años atrás ahí habían
matado a una madre y a una hija. Entonces ella piensa, no, la cabaña no está tan lejos como yo creí, digamos, lejos de todo lo que estaba pasando. Mm. Bueno. Y ahí empieza la cosa. O sea, va relacionando asesinatos que hubo, uh-huh, lo que se encuentra con el chico y realmente lo que le está pasando a ella. Uh-huh. Eso te digo, el terror no termina nunca. Y es psicológico porque te hace, con las cosas que te va diciendo, te hace trabajar la cabeza. Porque sí, si vos ahí, exacto. No sé si nos salimos corriendo. Otro que buscar en medio de la tormenta al perro. Muy bien. O sea que, para terminar, una novela que más bien habría que leerla de día, digamos, ¿cierto? Sí, pero esas novelas que te atrapan, a ver. Sí, sí, a mí me gusta mucho. Porque, eso te digo, yo te dije que son adictivas. Exacto. Porque las empiezas a leer, porque realmente escribe, bueno, la novela negra es maravillosa. Sí, la novela negra, sí, claro que sí. La novela negra, digamos, todos los países escandinavos, yo no sé qué pluma tienen, pero siempre sí, te tienen hasta el final ahí, como una agonía esperando... Uh-huh. Y no es el final que esperás, aclaremos. Sí. Uh-huh. Sí, y que se traslada luego a las series. Si vos ves series noruegas, finesas, son muy atrapantes, danesas, son muy atrapantes. Las danesas son maravillosas. Sí, 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 son muy atrapantes. Y la de Islandia, que aparte que te muestran el paisaje, bueno, los libros lo mismo, ¿no? Sí, 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 a mí me gustan mucho. Bueno, Cristina, tenemos todo eso y estamos diciendo en estos últimos viernes que ya se acerca ya el mes que viene y estamos a la vuelta del el Día del Padre, así que un libro es una buena elección. Ir preparándose. Es una buena elección. Gracias, Cristina, por todos los títulos, por sino poner en consideración a estos nuevos escritores y escritoras argentinas. Están todos en Taipei esos libros, ¿no es cierto? Está todo en Taipei, sí. Mañana está abierto de 8:30 a 12:30. 7:30 a 12:30. Gracias, Cristina. Sábado, sí. Los demás días de 8:30 a 17. Perfecto. Te mando un beso y hasta la semana que viene. Gracias, Abel. Un beso para todos. Hasta luego. Chau. Cristina es quien nos trae los títulos, algunos, siempre aclaramos que se trata de apenas un puñado, lo que permite en estos minutos que tenemos para compartir con las amigas de Taipei y en particular con ella, pero que hay muchos más, muchos más. Y esta vez con el plus de una serie de autores y autoras argentinos, jóvenes, son escritores que no pasan de los 40 a 45 años y que ya están comenzando a ser... de consideración, ¿no? A partir del impulso de una editorial, como ya mencionó, que se llama Editorial Vinilo, que, bueno, el nombre remite más a un disco que a un libro, pero bueno, la apuesta es dar a conocer a estos escritores noveles que son muy valiosos, como Cristina decía, de los 5 que nos trajo, ella leyó 3 y le gustaron mucho. Bien, nos estamos ya despidiendo en este fin de semana, no sé si tenemos pase con nuestros compañeros, no tenemos pase, así que ya nos despedimos. Sí, por supuesto, aunque no haya pase, la recomendación para que no se vayan de Ver TV, porque ahora llegan las noticias en alta definición, noticias en HD, y hay mucho, mucho para compartir seguramente. Nos reencontramos, que tengan un excelente fin de semana y el lunes estamos aquí, si Dios quiere, a las 20. Chau, gracias. Una producción de Multimedio GS.